amigos, nos encontramos en la estación Campos Madero de la línea 1 del cablebús. El día 4 de marzo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró el tramo de Campos Madero a Tlalpexco, lo cual ahorita vamos a hacer el recorrido y veremos ahora el teleférico público en la Ciudad de México. Así que acompáñanos. Recordemos que la inauguración del cablebús línea 1 sucederá en el mes de junio, según lo mencionado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Nos encontramos con la grata sorpresa que se siente un poco más veloz el recorrido y la sensación en la cabina. Los asientos son un tanto más cómodos y las cabinas se sienten confortables, así que cuiden de las instalaciones y cabinas. Hemos llegado a la estación Tlalpexco. La verdad es que me da mucha curiosidad que cuando pasa la cabina en el poste no hace nada de ruido a comparación del Mexicable. ¿Y tú qué opinas, Alison? Pues la verdad es que ya estando aquí después del recorrido se me hizo demasiado rápido. El tiempo fue mínimo en llegar acá
y la verdad es que yo creo de la misma velocidad que llevaba, la verdad me mareé un poco. Sí, la verdad es que yo igual me mareé un poquito, pero yo siento que es por la misma altura. A lo mejor la gente de aquí no está acostumbrada a esto, pero esperemos que les ayude mucho a la movilidad para los vecinos de Coatepec, de Ticomán y los que viven cerca de Zacatenco. Ahora vamos de regreso hacia Campos Revolución. De hecho había un error, habíamos dicho que era Campos Madero y no, es Campos Revolución. Nos dirigimos de regreso y vamos a grabar el recorrido de terminal a terminal para ver cuánto es el tiempo exacto con sus iconografías, y lo vamos a editar al estilo del canal David y la Ciudad del Transporte, que es mi canal secundario. En ese canal secundario vamos a realizar los recorridos de todas las líneas y sus tiempos de recorrido en forma de timelapse. Te dejo el link en la descripción de este video para que te suscribas y no te pierdas cuando la línea 1 del cablebús esté completa. Sin más, vamos para allá. Estaba bien, todo estaba correcto. Decidimos comer un refrigerio en Bocholandia cuando de repente. Deuda con la sociedad más tarde. Pues aquí seguimos en Tlalpexco y la verdad es que ya se prolongó un poco el corte de energía que hay aquí en el cablebús. Son las 3:26 y la verdad es que ya son como 10 minutos el corte de energía. Cierran a las 4, esperemos que no nos afecte y que podamos llegar bien a Campo Revolución. Y pues más que nada decir que esto es algo normal, alguna pequeña avería en el mecanismo o alguna falla eléctrica es lo que puede originar esto. A veces puede ser de 30 segundos hasta 15, 20 minutos el corte, y en el caso más extenso de 45 minutos que se registró en el Mexicable, igual en su inicio de operaciones. Esperemos que no se tarde mucho y pues igual puedan perfeccionar estas pequeñas fallas y averías. Así que sin más, tenemos que esperar en la fila para llegar a Campos Revolución. Aquí nos despedimos del video, hubo una cancelación del servicio por una falla técnica. De hecho toda la gente ya se está saliendo de la estación y pues es triste, ¿no? Quedarnos aquí arriba en Tlalpexco. ¿Qué opinas? Pues la verdad esperábamos todavía usar el servicio para bajar de regreso y ahí hacer la despedida, pero pues debido a estos fallos no se va a poder realizar. Así que nos despedimos con esta escena aquí en la estación Tlalpexco. Bueno, pues entonces, esto es Transporte e Infraestructura Mexicana y con nosotros será hasta el próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Momentos después de la despedida comenzaron a circular las cabinas que se habían quedado suspendidas, pero ya no había servicio, así que tuvimos que bajar en transporte público.